Pese a que el Internet se empezó a utilizar en Estados Unidos en 1969, cuando se realizó la primera conexión entre los ordenadores de las universidades de Stanford y California en Los Ángeles, en México empezó a finales de los 80, asegura la doctora Gloria Koenigsberger, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. El 20 de julio, del mismo aniversario del primer del primer hombre en la Luna, ese día echaron a andar aquí desde acá abajo la unidad de cómputo, la conexión con nuestros colegas en Boulder, y de ahí empezamos a tener acceso a Internet. Yo no diría iniciadora, yo fui la latosa. yo era la que iba con el director, hablaba a la NASA, iba a la NASA, oigan cómo le hago. La especialista con licenciatura en física por la UNAM y doctorado en astronomía, con especialización en estrellas por la Universidad Estatal de Pensilvania, señaló que los satélites Morelos jugaron un papel muy importante para lograr la conexión a Internet. En aquella época, inclusive la mensajería electrónica no era muy conocida en nuestro medio. Los científicos sabíamos, porque lo usábamos, lo necesitábamos, pero la gente fuera del ámbito científico tenía poco contacto con las computadoras. Las computadoras se veían como una máquina para procesar números, y eso es lo que eran. La computadora procesaba números, generaba modelos matemáticos, estudiaba procesos físicos. En entrevista dijo que tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, como conseguir financiamientos, capacitar personal y adaptarse a las nuevas tecnologías. Luego surgió lo que se llama la WWW, la World Wide Web, que permitía una interfaz amistosa, en donde el usuario ya no tenía que saber el lenguaje de la máquina, sino que podía, a través de este lenguaje ya inglés, poderse comunicar, y eso ya empezó a abrir el panorama a más personas para poder utilizar las computadoras como medio de comunicación. Puntualizó que ahora que Internet es una realidad a nivel masivo, es impensable la vida sin este servicio. En México yo creo que empezó a llegar a la población el Internet por ahí del 96, más o menos. 20 años. Y ahora no podemos vivir como población sin esta comunicación. Con información de Rodolfo Maldonado y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.